muy bienvenidos queridos hermanos que nos están acompañando a través de las redes sociales les damos una cordial y calurosa bienvenida a este espacio donde estaremos uh, tocando nuevamente la lección de el libro de daniel así que los vamos a invitar para que nos acompañen en esta transmisión donde los invitamos para que juntos estudiemos nuevamente una lección más de la escuela sabática de este libro. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos, les vamos a mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos que están conectados, a nuestra hermana Gloria Negrete, a otros hermanos que puedan ahí estar conectados, pueden dejar sus comentarios para que así este, los podamos saludar y podamos saber exactamente quiénes nos están acompañando el día de hoy. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Oceanside, California, donde nos ubicamos y donde de igual manera vamos a transmitir el día de hoy. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dirija en oración para el estudio de su palabra. Y los voy a invitar a que me acompañen para buscar la dirección del Espíritu Santo y así todos juntos podamos estudiar esta hermosa lección del de libro de Daniel. Vamos a inclinar el rostro y vamos a colocarnos de rodillas para buscar a Dios en oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí, mi Dios, estamos postrados de rodillas para darte las gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar esta lección del de libro de Daniel, donde estaremos ubicados en los capítulos 4, los capítulos 5, y nos estaremos moviendo de ahí de un versículo a otro para que nos puedas dar la explicación, la reflexión que nos quieres enseñar el día de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a estar conectados el día de hoy y de igual manera los animamos a que sigamos avanzando juntos en esta fe del mensaje historicista. Te rogamos pues mi Dios que nos... Acompañes, nos dirijas y que al finalizar esta lección podamos todos juntos a una sola voz darte la honra y la gloria. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a... Comenzar con el libro de Daniel y vamos a estudiar la lección del de día de hoy, que como ustedes pueden mirar ahí en su pantalla está titulada La fuente del poder. Y la escritura en la pared. Y vamos en este día, miércoles, a hacer un contraste entre el capítulo 4 y el capítulo uh, 5 del de libro de Daniel. ¿Y por qué es que vamos a hacer este contraste? Porque en el capítulo 4 vamos a encontrar a un rey que se humilló y reconoció al Dios altísimo. Mientras que en el capítulo 5 miramos a el nieto de este rey que a pesar de que conoció al mismo Dios que su abuelo tristemente tuvo y tomó una decisión equivocada. Y de igual manera es un contraste entre cada miembro de este planeta Tierra, donde tristemente, ah, como dice la palabra de Dios, a ah, algunos de nuestros familiares por haber rechazado la verdad y por haberse apartado del camino, pues estamos identificados en estas historias que se contrastan. Nabucodonosor, quien fue el rey de Babilonia, en el último versículo del capítulo 4, encontramos que él alcanzó a humillarse, ya que Dios en su misericordia lo mandó, eh, le mandó ese sueño de advertencia y él escuchó el consejo después de el cumplimiento de ese sueño y podemos encontrar que nabucodonosor de acuerdo a, los, a la palabra de dios y de acuerdo a los testimonios alcanzó salvación mientras que por el otro lado encontramos a su nieto quien tristemente al igual que muchos de nuestras generaciones pasadas y de las generaciones que vienen en un futuro si es que así dios lo permite de igual manera uh, tomarán el mismo camino que tomó belsasar nieto de nabucodonosor podríamos contrastar de igual manera en esta lección del libro de daniel entre los once discípulos de nuestro señor jesucristo que tienes a pesar de las dificultades de este caminar, alcanzaron a cambiar su carácter, mientras que Judas tristemente no lo logró y, como dice la Biblia, fue y se ahorcó y perdió la vida eterna. Entonces, podemos nosotros alcanzar y ver este contraste que de igual manera hasta el día de hoy a nosotros... Es una experiencia que vamos a vivir. Por eso vamos a comenzar nuestra lección y vamos a mirar aquí eh, el contraste entre la lección número 5, la fuente del poder, y la lección número 6, la escritura en la pared. Si nosotros miramos ahí en nuestra pantalla, vamos a encontrar que... Uh, la Biblia nos dice en la lección 5, que fue la lección de la semana pasada, dice, ¿con qué palabras comenzó la proclamación de Nabucodonosor? Y vamos a encontrar aquí que la lección nos está mandando a leer el verso 1 de el ver hasta el verso número 3. Y encontraremos que aquí hay un contraste y miraremos nosotros en el capítulo 4 del de libro de Daniel y vamos a mirar qué es lo que dice la reina Valera de 1960 y le llama la locura de Nabucodonosor. Dice aquí el versículo 1 al 3, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea, multiplicada. Conviene, dice la escritura, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Fíjense que aquí en donde estamos marcando o subrayando es un testimonio de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor nos está dando su testimonio. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Por eso es que encontramos... Y podemos mirar también que el capítulo 4 del libro de Daniel fue extraído de los escritos del de rey Nabucodonosor. Como les vuelvo a repetir, ya que no sé si alcanzaron a oír, ya que tuvimos una interrupción debido a. Al internet podemos recordarles que aquí nos está diciendo la palabra de Dios que este capítulo 4 del libro de Daniel, como dice aquí, es una escritura completamente de Nabucodonosor. Y en esta escritura, Nabucodonosor está dando su testimonio de lo que Dios hizo en su vida a través de señales. De milagros, y también podemos ver nosotros aquí que esta es una escritura tomada de los registros que Nabucodonosor hizo, y que Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, lo adherió como un testimonio de lo que Dios puede hacer, ya que él dijo en el capítulo 2 que Él es el que quita reyes y pone reyes. Al igual manera podemos mirar aquí que cuando miramos en el versículo 3, dice cuán grandes son sus señales y potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Cuando nosotros en Babilonia para declarar las interpretaciones de los sueños que tuvo, Nabucodonosor, vamos a encontrar que Daniel logró rescatar para el reino de Dios un alma en Babilonia, es decir, una persona en Babilonia, es decir, aquí Nabucodonosor fue esa alma que Daniel ganó para Cristo a través de sus testimonios, es decir, a través de la manera en cómo Daniel... Se comportaba a través de cómo Daniel vivía, a través de cómo Daniel le daba el mensaje a Nabucodonosor. Por eso es que podemos mirar aquí, como nos decía la lección, que Daniel es uno de los que rescató por darle el mensaje a Nabucodonosor el mensaje. Por eso miren lo que nos sigue diciendo en el contraste que vamos a hacer. Dice: ¿Con qué palabras comenzó la proclamación de Nabucodonosor? Y ya leímos nosotros que Nabucodonosor está comenzando su relato en la escritura que él hizo en el capítulo 4, alabando y dando testimonio de lo que Dios hizo. De lo que Dios hizo en su vida. Por eso, cuando nosotros miramos el comentario del pastor Stephen Nelson Haskell, vamos a encontrar que Stephen Nelson Haskell nos dice: el cuarto capítulo de Daniel es. En algunos aspectos, el capítulo más maravilloso de la Biblia. Y miren por qué es más maravilloso de la Biblia. Es un documento público escrito por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y miren la, el comentario que hace Haskell. Después que el Dios del cielo lo humilló. Y viene la carta que escribió Nabucodonosor como testimonio. Fue enviado a todo pueblo, nación y lengua de toda la tierra. Por tanto, nos llega con tanta frescura y vitalidad como si fuera emitido a la generación en que vivimos. Y podemos mirar ahí, hermanos, que nos dice aquí nuevamente, como le, les dijimos, que este capítulo 4 fue escrito por Nabucodonosor, tomado de las de los registros de la corte de Babilonia donde escribía Nabucodonosor y Daniel lo tomó y lo incrustó en su libro como testimonio de lo que Dios puede hacer. Con una persona, si esa persona se deja humillar por el Dios de el cielo, ¿qué más nos dice el comentario? Miren lo que sigue diciendo el comentario. Ahora el pastor Uriah Smith en el libro de, en ese tomo de Daniel y Apocalipsis, debemos de estar no menos dispuestos a decir. Lo que Dios ha hecho por nosotros en la forma como hemos sido humillados y reprendidos. Nabucodonosor, miren lo que dice el pastor Urias Smith, nos puso un buen ejemplo en esto. Como veremos en las subsiguientes partes de este capítulo. Miren lo que hizo Nabucodonosor. Y es lo que debemos de hacer nosotros, porque aquí nos están dando un testimonio de alguien que fue rey de una nación como Babilonia. Y miren lo que hizo Nabucodonosor. Él confesó francamente la vanidad y orgullo de su corazón. Y mencionó libremente los métodos que Dios usó para humillarlo. Con un espíritu genuino de arrepentimiento y humillación, Él consideró bien mostrar estas cosas para que la soberanía de Dios pudiera ser exaltada y su nombre adorado. Nabucodonosor ya no pretendió inmutabilidad para su propio reino, sino hizo una plena rendición a Dios, reconociendo que solamente su reino era sempiterno y su dominio de generación en generación. Y podemos mirar ahí, queridos hermanos, como Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, es decir, que nosotros debemos de confesar, de ser testimonios vivos, de ser cartas abiertas, cómo Dios nos ha humillado y cómo Dios nos ha traído hasta esta verdad. Tristemente vamos a anexar aquí que este testimonio Está declarado aquí en este diagrama profético, este diagrama que muchos no quieren aceptar, porque aquí miramos nosotros que Nabucodonosor es quien representa esta cabeza de oro. El reino de Nabucodonosor es el que representa esa cabeza de oro y entre esa cabeza está el rey, quien se humilló y quien aceptó la reprensión de Dios. Y podemos encontrar a través de esta imagen cómo Dios es el que quita reyes y el que pone reyes, el que humilla y exalta a los hombres. Y podemos mirar también cómo es que hoy, en la actualidad, en este 2021, muchos... No quieren aceptar lo que está escrito por la mensajera del Señor en cuanto a aceptar las preciosas verdades que Él nos ha dado. Y muchos no quieren aceptar cómo Dios ha dirigido a este pueblo y cómo Dios lo ha hecho un pueblo peculiar y distinto. Y de igual manera cómo Dios ha dejado los primeros 50 años para que aprendamos de ellos y repitamos lo que está escrito durante esos 50 años y dentro de esos 50 años podemos encontrar estos dos diagramas. Que el espíritu de profecía nos dice que deben de estar vigentes hasta el día de hoy, donde se encuentra registrado el testimonio de Nabucodonosor y la caída de Belsasar con el imperio de o el reino de Babilonia. Por eso encontramos aquí que el espíritu de profecía en primeros escritos, página 74, nos dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería. Y luego nos dice en... La review en Gerald del primero de noviembre de 1850, el Señor me mostró que el diagrama de 1843, como dice aquí, fue dirigido por su mano y que ninguna parte de ella debe ser alterada, que las cifras eran como Él las deseaba. Y hablando de... El diagrama de 1850, de igual manera, nos vuelve a decir que es un diagrama que Dios ha dirigido por el hermano Otis Nicol. Y así podemos nosotros mirar que necesitamos humillarnos y necesitamos ver cómo Dios está dirigiendo a su pueblo. Miren la pregunta y el contraste que ahora vamos a hacer entre lo que hizo el nieto de... Nabucodonosor, en la lección 6 dice, ¿qué hizo el rey Belsasar? ¿Qué fue lo que hizo el rey Belsasar? Y vamos a ir a Daniel capítulo 5 ahora para que miremos qué fue lo que hizo el rey Belsasar. Miren lo que dice la Biblia. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil debía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen, miren lo que hace Belsasar, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Así que la pregunta que se nos hace aquí es, ¿qué es lo que hizo el rey Belsasar? ¿Y qué es lo que hizo Belsasar? En a el rey Nabucodonosor, Belsasar, hizo todo lo contrario. ¿Y qué fue lo que hizo Belsasar? Les voy a leer de este libro que ustedes miran en su pantalla que se llama Profetas y Reyes. Y miren lo que hizo Belsasar. Para que miremos qué es lo que hizo Belsasar. En el capítulo que lleva por título de patriarcas y profetas en el Vigía Invisible, en el capítulo 43. Miren lo que dice, hacia el final de la vida de Daniel se estaban realizando grandes cambios en la tierra a la cual... Más de 60 años antes, él y sus compañeros hebreos habían sido llevados como prisioneros. Nabucodonosor había muerto y Babilonia, antes alabada por toda la tierra, había pasado a ser gobernada por reyes imprudentes, y el resultado era una disolución gradual pero segura. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia pronto llegaría a su fin. ¿Cómo era Babilonia orgullosa? ¿Y cómo era este rey que ahora estaba reinando sobre Babilonia? Dice que era un rey insensato y débil. Y acabamos de mirar que también dice que admitido en su juventud a partir, a compartir la autoridad real, Belzazar se gloriaba en su poder y dispuso su corazón contra el Dios del cielo. Muchos habían sido sus oportunidades para Conocer la voluntad de Dios. Es decir, que Belsasar tuvo oportunidad para conocer y aceptar y humillarse ante el Dios del cielo. Sigue diciendo aquí. Y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Es decir, Belsasar sabía todo lo todo lo que le había pasado a Nabucodonosor. Belsasar conocía el testimonio de su abuelo. Belsasar sabía que Dios lo había mandado por siete años a comer hierba con los animales y Belsasar sabía que Dios lo había humillado. Cuando Nabucodonosor declaró, oh, todo esto es lo que yo he construido. Todo eso sabía Belsasar. Sin embargo, a pesar de todo eso, podemos mirar como dice eh, la palabra de Dios aquí. Que a pesar de que conocía al Dios verdadero, Belsasar decidió que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, dice aquí, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Por eso es que nos sigue diciendo aquí eh, el libro de... De seguridad, Belsasar, dice aquí, hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil bebía vino. Acabamos de leer en su orgullo y arrogancia con temerario sentimiento de seguridad, Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil bebía vino. Todos los atractivos ofrecidos por la riqueza y el poder aumentaban el esplendor de la escena entre los huéspedes que asistían al banquete real. Habían mu hermosas mujeres que desplegaban sus encantos. Había hombres de genio y educación. Los príncipes sus encantos. Y luego nos dice aquí, y los estadistas bebían vino como agua. Y bajo su influencia enloquecedora se entregaban a la orgía. Por eso podemos mirar, hermanos, la gran diferencia entre uno que decidió humillarse ante Dios, arrepentirse y exaltar al Dios del cielo, y en contraste con Belsasar, nieto de Nabucodonosor, que no quiso humillarse no quiso arrepentirse y no quiso hacer la voluntad de el Dios del cual él tenía conocimiento. Por eso cuando seguimos avanzando vamos a mirar lo que dice aquí. De hablando de Nabucodonosor. Dice, había subyugado Nabucodonosor a Asiria, Fenicia, Judea, Egipto y Arabia. Estas conquistas militares probablemente lo traicionaron hacia la vanidad y confianza propia. En este mismo tiempo, cuando se sentía más seguro, cuando pareciera que nada le ocurriría para perturbar su autocomplacente tranquilidad, en ese tiempo Dios escogió perturbarlo con temores y presentimientos. Fíjense que Dios es lo que está haciendo con Nabucodonosor para humillarlo, para que se arrepienta y él voluntariamente acepte al Dios del de cielo. Miren qué más nos sigue diciendo el instructor juvenil Nabucodonosor por no seguir caminando en la luz recibida del cielo. Él perdió las santas impresiones que habían sido hechas en su mente. Pero Dios, en su misericordia, fíjense cómo es nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo es nuestro Dios? La Biblia nos dice en el Salmo que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. También la Biblia nos dice en el libro de los Salmos. Y vamos a leerlo para que miremos cómo es su carácter de nuestro gran Dios. En el Salmo 145 y el versículo 17 nos dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Y luego... Continúa el versículo y dice, y misericordioso en todas sus obras. Así es el carácter de Dios. Y a Nabucodonosor, en su misericordia del Dios Altísimo, decidió perturbarlo en su sueño, dándole ese sueño donde miraba como Nabucodonosor... En ese sueño crecía un árbol grande y frondoso y todas las aves venían y comían de ese árbol. Dios en su misericordia, miren lo que sigue diciendo la inspiración, pero Dios en su misericordia dio al rey otro sueño para salvarlo si fuere posible. De apropiarse la gloria que pertenecía al supremo gobernante. Es decir, Dios en su misericordia nos manda, como dice aquí, diferentes circunstancias para que, como Nabucodonosor, volteemos a mirar hacia arriba, a mirar hacia el cielo y en nuestra rebeldía nosotros nos humillemos al Dios de Daniel y podemos mirar nosotros si lo trajéramos a nuestro tiempo para hacer ese contraste muchos de los nietos de la actualidad sus abuelos son adventistas y esos nietos conforme vayan ir creciendo van a conocer el testimonio de estos abuelos que conocen y que reverencian al Dios de Daniel. Si fuéramos más atrás, diríamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estos nietos a los cuales representa Belsásar, es nuestro deber como padres y como abuelos enseñarles a reverenciar, a obedecer y a tener la plena confianza en el Dios de Daniel. Yo siempre me he preguntado, ¿cuál será la generación? ¿Seremos nosotros? ¿Serán nuestros hijos? ¿Serán nuestros nietos? los que van a estar en las mismas circunstancias por las cuales pasaron Daniel y los tres hebreos. Por eso es que la lección del capítulo 4 de Daniel y la lección del capítulo 5 de Daniel son para nosotros. Porque ellos pasaron estas pruebas. Y podemos mirar nosotros aquí la gran diferencia entre la verdadera educación y la falsa educación. Entre el verdadero adventismo y el falso adventismo. Entre la verdadera conversión y la falsa conversión. Por eso dice aquí, sigue diciendo el mensaje de esta lección de la escuela sabática. Dice aquí en la pregunta número 3, ¿a quién llamó para interpretarlo? Es decir, ¿Nabucodonosor a quién llamó? Nosotros sabemos porque la palabra de Dios nos dice que nuevamente Nabucodonosor volvió a llamar a los sabios, a los magos, a los astrólogos. Vamos a leerlo, Daniel, capítulo. 4. Y leeremos, como dice aquí el versículo 6, por lo cual yo di mandamiento para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia, a fin de que me hicieran saber la interpretación del sueño. Recordemos, Nabucodonosor está contando su testimonio. Nabucodonosor es el que escribió Daniel capítulo 4. Y Nabucodonosor es el que escribió este capítulo y lo mandó a todos los pueblos como testimonio de lo que hizo Dios en su vida. Y él en este testimonio vuelve a declarar, a confesar, yo, Nabucodonosor, nuevamente en mi rebeldía, en mi necedad, en mi locura, volví a llamar a los sabios, esos mismos sabios, esos mismos magos, esos mismos astrólogos que Nabucodonosor había llamado para que le interpretaran el sueño de Daniel capítulo 2. Y nuevamente, Nabucodonosor se llevó el chasco porque estos sabios no pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor. Mientras que por otro lado, Nabucodonosor está contando su testimonio. Del otro lado encontramos que su nieto, quien ya miramos, que miró el testimonio de su abuelo, decidió ofender al Dios. Al cual aceptó su abuelo, porque nos dice aquí que hizo Belsasar con esos vasos, que hizo Belsasar con los vasos que le trajeron. Miren lo que dice la Biblia. Daniel capítulo 5 y versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. ¿Saben ustedes que esos vasos eran sagrados? Esos vasos eran sagrados porque Salomón, dirigido por Dios, los había apartado para un uso santo en el templo. Y Belsasar decidió usarlos para contaminarlo con su fiesta y su orgía que estaban celebrando ese día. Saben ustedes que muchas veces nosotros, como adventistas, eso hacemos. Muchas veces nosotros, la Biblia nos dice. Que el sábado es el día del Señor. Y tristemente, a veces nosotros usamos el sábado y lo usamos para un uso secular. Y si nosotros hacemos eso, ya miramos en la palabra de Dios que Dios es justo y misericordioso. Y en su justicia dios tiene una norma para un juicio y así como juzgó al nieto de nabucodonosor a belsasar también de igual manera nos va a juzgar a nosotros y nos va a juzgar porque nosotros tenemos ese conocimiento y estas dos lecciones la de nabucodonosor y la de belsasar en su misericordia, hermanos, Dios nos las ha dejado escrita para que no cometamos esos errores. Y si los estamos cometiendo, seamos como en Abucodonosor. Que aceptemos la humillación, que aceptemos la reprensión y que nos regresemos al Dios de Daniel, a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso, cuando seguimos mirando, miren. ¿Cómo dice la lección en este contraste que estamos haciendo entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Daniel? De acuerdo a Daniel 4:7, miramos nosotros que los magos y los astrólogos, dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y dije el sueño delante de ellos, mas ellos no me dieron a conocer su interpretación. Lo miramos. Y mientras que del otro lado en Daniel capítulo 5 y el versículo 4, bebieron vino. Es decir, Belsasar bebió vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de... Piedras. Fíjense cómo, cómo encontramos ese contraste. Uno está contando su testimonio de cómo volvió de la oscuridad a la luz admirable. Mientras que el otro estamos mirando cómo conoció al Dios de Daniel, conoció a Jehová de los ejércitos, miró y... Escuchó por testimonio de esta carta de su abuelo cómo Dios humilló a Nabucodonosor y cómo Nabucodonosor fue transformado por Dios. Eso lo sabía Belsasar Y aún así, en su rebeldía, decidió ir en pos de otros dioses. Si alcanzan a mirar el contraste, uno que no conocía al Dios verdadero y lo terminó reconociendo, mientras que el otro conoció al Dios verdadero y terminó rechazándolo. Y eso es lo que nos va a pasar a muchos, muchos que conocimos el adventismo, conocimos el mensaje, pero por los afanes de la vida, como dice la parábola nos apartamos de este mensaje, nos apartamos del Dios verdadero y ahorita andamos divagando sin tener el sin tener ese deseo de hacer la voluntad de Dios, mientras que otros que no conocieron en el pasado al Dios de Daniel Hoy en la actualidad se están humillando, se están arrepintiendo, se están convirtiendo, están aceptando el mensaje de los tres ángeles. Y si aceptáramos y si viéramos la comparación, hoy muchos adventistas rechazan su historia, rechazan el mensaje de los tres ángeles, rechazan a los pioneros adventistas, rechazan el don de profecía. Y saben algo, los nuevos, los que no conocen nada de ese mensaje, los que no conocen el mensaje de los tres ángeles, ni conocen a los pioneros, ni conocen los siete pilares de la fe adventista, ni conocen el don de profecía, cuando usted les presenta estos libros en este caso de los pioneros, ellos los quieren tener, ellos se quedan maravillados, como Cómo ellos interpretaban la Biblia. Cuando uno les lee estos libros, estos nuevos conversos, los aceptan. Mientras que, por otro lado, los viejos, los que llevamos años en este mensaje, rechazamos estos libros. ¿Se dan cuenta el contraste? Así de igual manera, Nabucodonosor en contraste con su nieto. Por eso vamos a seguir mirando en la pregunta 5 que nos dice ¿Quién entró por fin a interpretar el sueño de Nabucodonosor? y ya la Biblia nos dice en el capítulo 4 y el versículo 8 y nos dice hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios y en el cual hay espíritu de los dioses santos, y dije el sueño delante de él, diciendo, no olvidemos, para que no perdamos el contexto que Nabucodonosor está contando su testimonio. Y en ese momento, Nabucodonosor tenía muchos dioses. Al finalizar el capítulo 4, Nabucodonosor se quedó. Con un solo Dios, y ese Dios es Jehová. Mientras que podemos mirar por el otro lado, la Biblia nos dice que, justamente en ese momento, cuando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, estaba haciendo su fiesta, encontramos que dice en el capítulo 5 y el versículo 4: bebieron vino Belsasar y los sabios. Y alabaron a los dioses. ¿Se dan cuenta el contraste, hermano? Fíjense la gran diferencia y vamos a traerlo a nuestro tiempo. Hoy en día, los nuevos conversos que están entrando a este movimiento se están apartando de sus dioses. Sus dioses pueden ser imágenes de oro y de plata. Sus dioses pueden ser imágenes de... Madera y de piedra. Mientras que por el otro lado, los dioses de Belsasar o los adventistas para nuestro tiempo pueden ser el dinero o el mundo, el trabajo, las vanidades, las modas, la comida. Así nos los muestra el espíritu de profecía. Y mientras los nuevos conversos están dejando sus dioses, es decir, están haciendo esa reforma en el comer, en el vestir, están sacando de sus paredes los cuadros de sus dioses, están quitando de sus paredes sus santos que ellos adoraban, los nuevos están buscando al dios de Daniel. Nosotros, los que llevamos tiempo en este mensaje, nos seguimos aferrando a nuestros dioses de este mundo. ¿Se alcanzan a comprender el contraste? Porque ambos, Nabucodonosor y Belsasar, conocían al Dios de Daniel. Por eso, miren qué es lo que Dios hace con Belsasar. Dice: ¿Qué pasó a la misma hora en que.? Belsasar, nieto de Nabucodonosor, estaba haciendo su banquete. Y miren lo que dice aquí. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces, dice aquí, demudó el semblante del rey y sus pensamientos lo turbaron y se desataron la ceñidura de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. ¿Saben ustedes que a Dios le gusta escribir? Por ejemplo, la Biblia nos dice en Apocalipsis 14 que... Dios va a escribir en tablas con letras de oro el nombre de los 144 mil. Eso está escrito en primeros escritos, en este librito. Y miren lo que, vamos a ver si encontramos esta visión, que está en primeros escritos, en la página 15, miren lo que hace Dios. Los 144 mil estaban todos sellados y perfectamente unidos. Es decir, tenían una misma fe, tenían un mismo sentir y tenían un mismo pensar. No es como hoy en día que cada quien tiene su pensar, su sentir y su querer. No, estos que son... Los que van a estar de pie cuando Cristo salga desde el trono de su Padre y venga a la tierra son los que van a estar de pie y van a estar unidos. Pero miren lo que nos dice el espíritu de profecía. En su frente llevaban escritas estas palabras. Dios, nueva Jerusalén y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Y miren lo que nos va a seguir diciendo. Vamos a buscar si encontramos donde nos dice que los 144 mil, Dios escribe sus nombres en tablas. En la página 19, el segundo párrafo nos dice. Este templo estaba sostenido por siete columnas de oro transparente con engaste de hermosísimas perlas. Dice el espíritu de profecía, no me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Y entonces miren lo que ella escribe. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144 mil. Así que a Dios le gusta escribir. Así como escribió en la pared, en esa noche, cuando se estaba haciendo ese banquete Belsasar y estaba haciendo esa orgía, apareció una mano en la pared. Esa misma mano es la misma que va a escribir el nombre de los 144 mil en letras de oro. ¿Cuáles nombres serán esos, mis hermanos? Esos que se queden plasmados ahí son los que van a salir victoriosos de la bestia, de su imagen y de, ah, como dice la palabra de Dios y del falso profeta. Ahora, a Dios le gusta escribir, y vamos a mirar nosotros que así como Dios escribe en tablas de oro el nombre de los 144 mil, y como Dios escribió en esa pared, Dios de igual manera escribió con sus propias manos, sus propios dedos, los 10 mandamientos de Éxodo, capítulo 20. Y no solamente eso, el mismo Señor Jesús escribió en la arena los pecados de los fariseos cuando ellos intentaban apedrear a Magdalena. Ahí volvió a escribir el Hijo de Dios, como dice Romanos 9:5, Dios, nuestro Salvador. Volvió a escribir ahí Dios nuevamente. Por eso podemos mirar que a Dios le gusta escribir. Y podemos ver también que es Dios el que escribió aquí en esta pared. Por eso la, la pregunta nos dice aquí: ¿Qué pasó a la misma hora? Apareció la mano en la pared cómo afectó esto al rey y leímos nosotros que demudó el semblante de Belsasar y sus pensamientos se turbaron mientras que por el otro lado encontramos que Nabucodonosor que le pide a Daniel dice en el versículo 9 para que leamos dice Belsasar, Príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, dime las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y la Biblia nos va a seguir relatando para mirar la pregunta número 7, ¿por qué pensó que Daniel era capaz de interpretar su sueño? Y luego nos dice, ¿por qué es que Daniel, por qué Nabucodonosor pensó que Daniel era capaz de interpretar su sueño? Yo les hago la pregunta, hermanos: ¿con quién convivía Daniel? ¿A quién adoraba Daniel? ¿A quién Daniel le oraba tres veces al día? ¿Cuál era el Dios que le enseñaron sus padres? Oh, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy en la, en la actualidad solamente hay un remanente que va a ser capaz de poder explicar las profecías para este tiempo. Y ese remanente es aquel que representa a Daniel, el cual va a conocer la historia profética desde Nabucodonosor hasta cuando la piedra no cortada con mano del monte de Dios viene, pega en los pies, desmenuza la imagen, viene el viento y lo esparce como la era del verano. Ese es el remanente que va a poder explicar las profecías y que se va a estar preparando para cada evento profético a los cuales sus ojos van a estar mirando. Por eso es que aquí Daniel podía interpretar el sueño y Daniel encontramos que da la interpretación a Nabucodonosor, mientras que por el otro lado. Nos dice el capítulo 5 y el versículo 7, el rey, es decir, Belsasar, gritó en alta voz que hiciesen venir a los astrólogos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia, Cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su interpretación, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello y gobernará como el tercero en el reino. Fíjense, el abuelo manda a llamar a los mismos que mandó a llamar el nieto. Y de igual manera, la abuela de Belsasar quien conoció a Daniel y quien conoció el testimonio de su esposo, Nabucodonosor, mandó a llamar a Daniel. Es decir, tanto Nabucodonosor como Belsasar tuvieron enfrente, enfrente, el testimonio de Daniel. Es decir, Daniel le predicó a Belsasar y le predicó a Nabucodonosor. Es decir, Daniel dio a conocer a Nabucodonosor el único Dios verdadero, como lo hizo con Belsasar. Y eso es un ejemplo. Que de igual manera el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, se va a dar a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua. Es decir, nadie en este mundo se va a quedar sin recibir el testimonio de la palabra de Dios. Y nadie se va a quedar en este mundo sin tomar una decisión. Nabucodonosor. En su humillación decidió tomar a el Dios de Daniel, mientras que Belsasar, nieto de Nabucodonosor, decidió rechazar a ese Dios. Se quedó con sus dioses. No se humilló. Y por eso podemos mirar aquí que la Biblia nos enseña en las preguntas número 8 que Daniel le da a Nabucodonosor la interpretación de su sueño. Y miren lo que dice el sueño de Nabucodonosor. Estas son las visiones de mi cabeza. Está, está hablando Nabucodonosor en su testimonio. Estas son las visiones de mi cabeza cuando estaba en mi cama. Me parecía que veía un árbol en medio de la tierra. Ese árbol es Nabucodonosor, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Y su altura llegaba hasta el cielo y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza, estando en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol. Fíjense que a veces Dios nos tiene que derribar y nos tiene que humillar hasta abajo para que cuando estemos abajo podamos mirar hacia el cielo como hizo Nabucodonosor. Tristemente, a veces nosotros, a pesar de que estamos en el suelo, a pesar de que estamos arrastrándonos, a pesar de que ya no encontramos la salida, no queremos humillarnos. A veces Dios busca la manera en cómo hacer que nos llegue el mensaje y nosotros decidimos rechazarlo. A veces usa a nuestros padres, a veces usa a nuestros abuelos. A veces usa a nuestros hijos, usa al vecino, usa una literatura, y aún así no queremos humillarnos. Pues Nabucodonosor dice aquí que fue cortado hasta el cielo, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle su follaje y derramad su fruto. Su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra y con atadura de reino y de bronce entre la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Sea mudado su corazón de hombre y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo señorea en el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Por eso, hermanos, podemos mirar que... Nabucodonosor fue humillado. Mientras que por el otro lado, Belsasar decidió ofrecer una recompensa, así como lo ofreció también su abuelo. Y miramos nosotros aquí que en el versículo 9 del capítulo 5, cuando fallaron en leer la escritura. ¿Cómo se sintió el rey Belsasar? Entonces el rey Belsasar se turbó en gran manera y se le demudó su semblante y sus príncipes quedaron atónitos. La reina, dice el versículo 10, por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y habló la reina y dijo, rey, para siempre vive. No te asombren tus pensamientos ni demude tu semblante. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses, al cual tu padre, el rey Nabucodonosor, dijo, tu padre, el rey constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él un mayor espíritu y conocimiento e inteligencia para interpretar sueños, descifrar enigmas y deshacer dudas. Es decir, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él mostrará la interpretación miramos el contraste hermanos como dios en cada generación habrá dado testimonio por medio de sus hijos al dios de los dioses al único dios verdadero jehová de los ejércitos miren la pregunta número 10 ¿Con qué palabras lo consoló la reina? Con que había en Babilonia un hombre, quien era Daniel, quien podía interpretar los sueños. Y seguimos avanzando y miraremos. Cuando llevaron a Daniel ante el rey, ¿qué dijo el rey? Y de acuerdo al versículo 17, ¿qué respuesta dio Daniel? Dice aquí: Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y tus presentes, dalos a otros. La escritura yo la leeré al rey y le declararé la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, y la gloria, y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. A quien quería engrandecía y a quien quería humillaba. Y cuando leemos nosotros aquí, vamos a mirar que na Daniel da la... La, mira la escritura en la pared que dice versículo 25 y la escritura que esculpió es mene, mene, tekel, uparsin esta es la interpretación Belsasar del asunto mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin tekel pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de media tomó el reino, siendo de 62 años. Mientras que por el otro lado, miren, queridos hermanos, como terminó Daniel capítulo 4 y el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas tus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Ven la gran diferencia cómo termina un capítulo y cómo termina el otro capítulo. Saben ustedes que la Biblia dice que cada uno de nosotros vamos a ser pesados en la balanza del juicio, en la balanza del de Dios eterno. Su norma es la santa ley de Dios. Esa ley que la Biblia nos dice en Romanos, capítulo 7 que es santa, justa y buena. Y todos vamos a ser juzgados por esa ley, todos vamos a ser pesados en esa balanza, como en estas dos historias que hemos visto, la de todos vamos a ser juzgados tanto como abuelos, como hijos, como nietos, como padres, como madres como bisabuelos, todos vamos a ser juzgados, todos vamos a pasar por la balanza por la cual pasó Belsasar y por la cual pasó el reino de Babilonia. Así de igual manera, todas las naciones de este mundo van a pasar por la balanza del Dios Altísimo. Todas y Todas las organizaciones religiosas van a pasar por la balanza del Dios justo y misericordioso. Y esa balanza y ese juicio incluye a la iglesia que usted pertenece. Cada congregación va a ser pesada en la balanza. Cada pastor va a ser pasado en la balanza. Cada anciano va a ser pasado en la balanza. Cada diácono, cada diaconisa, cada maestro, cada maestra, cada director va a ser pesado en la balanza. Todos vamos a ser pesados en la balanza. Y solamente aquellos que se hayan humillado y arrepentido y hayan alcanzado la verdadera conversión que nos pide la Biblia son. Los que van a salir victoriosos como salió Nabucodonosor. Y son los que sus nombres van a quedar registrados para siempre en el libro de la vida. Mientras que aquellos que no pasen el peso, la estatura, van a ser borrados del libro de la vida. Su destino va a ser como el destino de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Esa vida eterna que Dios nos ofrece va a ser quitada y va a ser dada a otro. Como el reino de Babilonia fue quitado a Belsasar y ahora fue dado a Darío el medo. Como leímos en la palabra de Dios. Por eso, más que... Hablar de los reinos en Daniel capítulo 4 y Daniel capítulo 5, encontramos el contraste de estos dos familiares, de estos dos parientes, abuelo y nieto. Yo todavía no tengo nieto y no sé si los tendré, pero hay muchos que ya tienen nietos. Y hay muchos de los cuales esos nietecitos de sus abuelos, si sus madres y sus padres no los consagran a Dios, van a tener el resultado de Belsasar, mientras que otros van a tener el resultado de la vida eterna. Vamos a dejar nuestra lección aquí en esta pregunta número 12. Es la lección de la escuela sabática que nosotros estudiamos en la iglesia donde nos congregamos. No quiero terminar sin antes leerles este párrafo de este librito, de evento de los últimos días. Para aquellos que como Belsasar hacen banquetes, se glorían en sí mismo. Y se sienten protegidos de que nada les va a pasar y que de su reino permanecerá para siempre. Hay una cita bien solemne que fue escrita por la mensajera del Señor en la página donde nos va a hablar de la iglesia de la organización adventista y aunque muchos no lo quieren aceptar van a ser pesados en la balanza vamos a ser pesados en la balanza como organización van a ser pesados y como miembros van a ser pesados todos Llamémonos de sostén propio, pertenezcamos a la organización, apoyemos la apostasía o rechacemos la apostasía, todos vamos a ser pesados en la balanza. Y les leo de la página 49 del de libro de evento de los últimos días, de este libro. Y miren lo que dice, de aquellos que se jactan de su luz, así como Belsasar o como Nabucodonosor cuando no se había arrepentido, y sin embargo no andan en ella. Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio, en el día del peso de la balanza, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, dice el don de profecías adventistas del séptimo día que han tenido gran luz que eres levantada hasta el cielo así como miramos a babilonia que fue levantada hasta el cielo así como miramos ese árbol que fue que llegaba hasta el cielo así de igual manera la organización que en un momento Dios la levantó hasta el cielo miren lo que dice sobre ella en materia de privilegio fue levantada hasta el cielo, hasta el hades serás abatida, hasta el sepulcro va a ser cortada hasta abajo. Y miren lo que dice, porque si en ti, porque si en Sodoma se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy permanecido en tiempo pasado. Es decir, no permanecerá, porque como Babilonia, como Belsasar, han tomado los vasos sagrados de Dios, han tomado las doctrinas peculiares del adventismo y las han mezclado con el vino del error de Babilonia. Han hecho pacto ecuménico con las iglesias caídas. Se han ido a adorar en pos de otros dioses. Hemos profanado el sábado con fiestas teatrales, con celebraciones paganas, con adornos mundanales, con la transigencia de la vestimenta mundana, con el rechazo del don de profecía. Hemos hecho lo mismo que ha hecho Belsasar. Por eso, Dios, queridos hermanos, nos está mandando estos dos testimonios: el de Nabucodonosor y el de Belsasar. ¿De qué lado va a estar usted? Esperamos en Dios que esté del lado del arrepentimiento, de la humillación y de la verdadera conversión. Vamos a concluir con una palabra de oración y les suplicamos en el nombre del Dios Todopoderoso que como leímos aquí en esta cita de uh, con la que comenzamos de la mensajera de el Señor con esta cita de el instructor juvenil Nabucodonosor por no seguir caminando en la luz recibida del cielo, él perdió las santas impresiones que había sido hechas en su mente, pero Dios en su misericordia dio al rey otro sueño para salvarlo si fuera posible de apropiarse la gloria que pertenecía al supremo gobernante. Que podamos agradecerle a Dios por las pruebas que nos hace pasar, para que nos humillemos y para que lo exaltemos a Él. Porque cuando Él nos coloca en estas pruebas, lo hace con el fin de salvarnos. A Él no, le, no se deleita en la injusticia, pero lo hace con un propósito. Y ese propósito es el único para salvarnos. Por eso, hermanos, hermanas, que están aquí conectados, nuestro hermano, nuestra hermana Gloria Negrete, nuestra hermanita Nedine Carrión, nuestro hermano Cifuentes Ruth Hernández, María Quesada, nuestra hermana Angie Galavís, nuestro hermano... Roberto Toledo, mi hermano Gonzalo Cruz, quien es un gusto saludarlo a través de esta transmisión, Nuestro, nuestra hermana Maribel Cabezas, Luz Marina Torres, Angélica González, mi esposa Jessie, quienes algunos los conozco personalmente y que nos hemos por algunas circunstancias distanciados. Y que en algún momento nos sentamos a comer juntos, en algún momento compartimos la obra del Señor, en algún momento hicimos planes para la obra, en algún momento nos regocijamos juntos alabando a Dios. Hermano querido, no es el momento de apartarnos de Dios. Es el momento de actuar como actuó Nabucodonosor al escribir este poderoso testimonio de que Dios puede convertir este corazón de piedra en un corazón de carne y que Dios puede convertir al más idólatra, al más sabio en su propia opinión, aún. Hasta un rey que gobernó Babilonia, que estaba escrito en la profecía. Y si ese mismo Dios del cual Nabucodonosor está dando testimonio, que lo transformó a él, es el mismo Dios que está ahorita, de igual manera puede transformarnos a nosotros, porque es el mismo y en él no hay cambio ni sombra de variación. Vayamos todos juntos a orar unánimes para que Él, si estamos retirados de su iglesia, volvamos a esa fe que una vez nos hizo peculiares y distintos. Y volvamos a mirar al cielo, arrepentidos de todo corazón, y pidámosle que nos ayude para seguir avanzando en este caminar hasta que escuchemos de la voz de Él cuando nos diga, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que le mostré a Nabucodonosor, que no tiene fin ni tendrá fin, y que será por siempre y para siempre. Culminaremos con una oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hemos terminado, Señor, esta lección de esta... Escuela Sabática, donde nos has mostrado tu maravilloso poder para transformar los corazones. Te ruego y te suplico por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Y si están aquí presentes, Señor, y se han tomado el tiempo para escuchar esta lección, es porque tú en el fondo has encontrado en el corazón de ellos la necesidad. De volvernos todos a ti. Yo no sé, Señor, cuáles son sus situaciones, su vida espiritual, cómo está, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Cualquiera que sea su situación, Señor, si estamos apartados de ti, por favor, mi Dios, haznos volver. Si hemos fracasado en algún momento en este caminar, te pedimos perdón, Señor. Y danos la seguridad de tu perdón y danos la seguridad nuevamente de tu aceptación para volver a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Para que seamos un testimonio viviente de que tú puedes hacer nuevas todas las cosas. De igual manera, Señor, te ruego y te suplico por cada uno de ellos, por sus casas, por sus hijos, por sus nietos como dice tu Biblia, hasta la tercera y cuarta generación. Cúbrelos con tu gloria, Señor, y que puedas llegar este Evangelio a cada uno de ellos. Te ruego y te suplico, Señor, nuevamente, que nos permita seguir avanzando en este pequeño ministerio para llevar las buenas nuevas de tu palabra y volvernos a ti, Señor, mi Dios. El tiempo se nos acaba, las profecías avanzan, las señales nos hablan de tu pronta venida y sobre todo, Señor, tendrás un remanente que estará de pie para pasar la prueba y vindicar el carácter del gran Dios eterno. Gracias pues, mi Dios, pues todo esto te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, amén. Gracias, mis queridos hermanos, que se tomaron el tiempo para acompañarnos en este en esta presentación de la escuela sabática. Uh, no se olviden que estamos enlazados con nuestros hermanos tanto de Perú, nuestros hermanos de México, nuestros hermanos de Guatemala, ya muy pronto, cuando Dios lo permita, en algún momento estaremos todos reunidos, ya no habrá separación, no habrá distancia, sino que todos juntos estaremos en el mar de cristal, estaremos todos juntos debajo del árbol de la vida, todos juntos delante del gran trono blanco todos juntos herederos del reino preparado para nosotros por eso uh, no se olviden en acompañarnos la próxima semana a la misma hora 7 de la noche hora de california para continuar con la próxima lección de el libro de daniel por eso la mensajera del señor en testimonios para los ministros nos dice que cuando leamos el libro de Daniel y de Apocalipsis, entonces vendrá un gran reavivamiento y una reforma. Los invitamos pues nuevamente a que nos acompañen la próxima semana y que el Señor los bendiga.